Salud, vecinas. Salud, veïnes i veïns. Salud, veïnes. Salud, salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, vecinos. Salud, veïns. Salud, nova. Salud, vecinos. La millor terreta del món. Estamos en Almoradí, población de 21.000 habitantes, al lado de la Daya Vieja, de Orihuela, de Dolores, de Algorfa, de Benejúzar. Estamos en el corazón de la Vega Baja. Dice la leyenda que Almoradí era una villa ilustre hace 3.200 años, con lemas como Almoradí, el señorío de la huerta, la joya de la alcachofa. En Almoradí hay una iglesia que se esconde un Cristo, un corazón de Cristo como el de Brasil, y también el hoyo de los Serrano, y por qué no su gastronomía que es la gastronomía del guisado de hinojos, el arroz de vigilia, el caldo con pelotas, y cómo no su estrella, el alcasil, el alcachofa. Fue destrozada Almoradí entre terremotos e inundaciones. De hecho, en el 2019 ayudé en el Saladar a quitar el fango con mi amigo Raúl y Mariluz. Aquí es donde nace un oro brutal de la tierra, que es la alcachofa. Querida María, intenta que sea una denominación de origen, ya que se está celebrando desde 1959 el día de la alcachofa. Almoradí, tierra de huerta, huerta de Europa. Almoradí, un pueblo acogedor, rodeado de huerta y naturaleza, donde gozar de todos los servicios, de su mercado semanal, de su gastronomía tradicional y de vanguardia, de su cultura, de su patrimonio, donde vivir el deporte en toda su esencia. Almoradí, un pueblo volcado en sus fiestas y tradiciones, un pueblo vibrante. Ven, conócenos, disfrútanos. Almoradí, corazón de la Vega Baja. Los Infantes, Silvino, El Buey y El Cruce, cuatro restaurantes emblemáticos que forman parte de la Asociación de Restaurantes de Almoradí, fundada en 1998 con Moisés Martínez como presidente y cuyo objetivo es potenciar la cocina de la Vega Baja. Se han dado cita hoy en Terreta Gourmet para mostrarnos y deleitarnos con cuatro especialidades elaboradas con el producto estrella, la alcachofa, corazón de la Vega Baja y reina de la huerta. Hemos llegado a la huerta alicantina, huerta española y quizá huerta europea. Y nos están esperando los cocineros, nos están esperando para ver qué hacemos con qué. Con la alcachofa. José Francisco Gómez lleva 16 años al frente de Los Infantes, como propietario y como jefe de cocina. Sus menús son tradicionales y basados en productos de la tierra. Su mujer, Encarna, como jefa de sala, le acompaña en esta aventura.
hoy nos cocinará arroz con alcachofas, ajos tiernos y boquerones. José. Hola. José de los Infantes, ¿qué nos vas a hacer tú de comer aquí en nuestro Almoradí? Pues mira, un arroz muy típico de aquí de la zona, de Almoradí, de la Vega Baja, sí. ¿Vale? Con producto de cercanía, de kilómetro sí. cero, con el ajo tierno, sí. que está ahora en temporada, la alcachofa que también está en temporada, y el boquerón de aquí de Torrevieja, unos tomatitos y el arroz. O sea que... Una cosa muy simple, de, como ya te he dicho, de kilómetro cero, de cercanía, y un arroz muy típico de aquí de la zona. Todo de la zona, además, producto sí, de aquí, de nuestra tierra, que claro. es lo que nos importa. Que claro es lo que sí. es lo que hay que promover. Como debe de ser, ya lo creo. Uh-huh. ¿Y has dicho que se llama el arroz? Arroz con alcachofas, ajos tiernos y boquerones. Aquí le suelen llamar arroz de invierno. Arroz ¿vale? de invierno. Sí, o arroz de huerta, que es lo que solemos llamar. Pues tiene, ¿vale? que, tiene buena pinta de principio. Pues vamos allá, vamos muy a por bien. El arroz. Ya estamos con los calores, ¿no? Sí. Con el fuego puesto. Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues mira, te explico. Es igual que los ingredientes son muy sencillos, la elaboración es súper sencilla. Vamos friendo por durezas, ¿vale? Freímos primero la alcachofa, ¿vale? Cuando ya está un pelín doradita echamos el ajo tierno. Sí. ¿Vale? Luego le añadimos un poquito de tomate y hacemos ahí un pequeño sofrito, ¿vale? Qué bien. Vale, pues una vez que está el sofrito hecho, añadimos el agua y a los 5 minutos de estar hirviendo podemos echar el arroz, ¿vale? Ajá. Es un arroz rápido y sencillo, como te he dicho. ¿Vale? Y ahora echamos el arroz y ya nos quedamos los minutos de cocción. Sí, en unos 12 minutos. 12 minutos más sí, o menos. Yo creo que aquí tendría arroz para dos personas. Sí. Vamos a calcular con la medida de cocinero. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Este arroz tiene dos variantes. Lo podemos dejar así porque la alcachofa ya da un tinte natural. Sí. ¿Vale? O podríamos echarle un poco de colorante alimentario. Muy bien. ¿Vale? Como... Bueno, como o la típica salmorreta, ¿verdad? Eso, sí, sí. Eso está bien. Atención a lo que ha dicho, que va sofriendo primero según dureza de los ingredientes. Eso es. Le ponemos unos 5 minutos de cocción, ¿vale? Y lo que vamos y a hacer Y ya es... ponemos el boquerón. Claro, vamos a echar el boquerón. Un boquerón bastante fresco de aquí, de nuestra zona. En crudo. También se puede sofreír con el... con la misma verdura, ¿no? Que, sí, hemos, al principio, que hemos puesto ¿no? al principio. Muy bien. Pero entonces el boquerón quedaría más seco. A mí me gusta echarlo en crudo al final, porque así nos va a quedar más... Así le coge ¿vale? más saborcito, eso. Claro que sí. Qué vale, bueno. Pues yo creo que en unos 10-12 minutos estaría la ya tenemos cocina. El arroz. Perfecto. Silvino Rodríguez, propietario del restaurante desde 1994, nos confiesa que su afán es mantener la cocina tradicional con productos de calidad. El restaurante Silvino está especializado en la cocina con alcachofas, teniendo una gran variedad de platos elaborados con la reina de la huerta. Hoy nos deleitará con su plato estrella, trío de alcachofas. Y ahora con el propietario del restaurante Silvino. ¡Silvino! Hola, muy buenos días. ¿Qué nos vas a hacer tú? Pues os voy a preparar un entrante que está muy demandado en nuestro restaurante. Sí. Que es el trío de alcachofas. ¿Trío de alcachofas? Sí. Me gusta. Consiste, como ya dice la palabra, en tres alcachofas. Sí. Cocinadas de diferente forma. Sí. Y bueno, es una cosa que a la gente le encanta y nada. Queríamos presentarlo para que lo conocieran. ¿Y cómo son esas tres alcachofas? Pues mira, nosotros en ese plato tenemos una alcachofa sí. que está hecha en escabeche sí. con un vinagre de manzana. Ajá. Y la acompañamos con una lámina de jamón ibérico. Bueno. Luego tenemos otra que la preparamos, la confitamos con hígado de pato sí. durante un tiempo y luego la servimos en el plato acompañada de una escalopa de pato fresco a la plancha. Me gusta. Y luego la tercera alcachofa es una alcachofa rellena. Ajá. Está rellena de calabacín y cebolla y huevo. Es un revuelto, con eso la rellenamos. Sí. Luego la napamos con un alioli y con un caviar de mújol y la gratinamos en el horno. Ya. Y luego también en la base tiene una crema de garbanzos que le da también un sabor muy... O sea, tres alcachofas, sí. cada una a su manera, y además eso como un entrante, no como plato. Como un entrante, es una forma de presentar
tres alcachofas diferentes, sí, que el comensal pueda probar tres formas diferentes de alcachofa, sí, en un solo plato. Madre mía, las alcachofas me imagino que de Edimburgo no son, ¿no? No, no, hombre, alcachofas son de Almoradí, o de la Vega Baja, donde, mejor dicho, de nuestra comarca. De nuestra comarca, de las mejores alcachofas la del mundo. La buena alcachofa. Y no lo digo yo. La buena alcachofa. Esto tiene una elaboración importante, ¿eh? Sí. Porque para que se te queden así las alcachofas, sí, y tiene mucho trabajo, y tengan ese aspecto. Lo que, ¿verdad?, pasa es que es un plato que no lo quitamos de la carta porque lleva con nosotros 10 años y todo. Y cada vez la gente le encanta más. No lo quites porque esto es identidad de sí, Almoradí, sí, o sea, que eso está sí, más claro que yo muchas veces me sorprendo de ver cómo en 20 años hemos evolucionado tanto con la alcachofa, porque aquí hace 20 años las alcachofas se comían al horno, a la plancha y en ensalada. Y crudas así, ¿verdad? Pero nuestros compañeros y yo, o sea, mis compañeros y yo, sí, decidimos darle un impulso a la alcachofa porque... puedes hacerla de muchas formas, de mil maneras diferentes, y está buena como la hagas. Y es un boca exquisito. Es un boca exquisito, y por lo tanto hemos ido evolucionando y hemos llegado hasta esto y muchas cosas más que ahora presentarán ellos, porque pues supuestamente es claro que sí, todo riquísimo. Claro que sí. Pues nos las vamos a comer las tres, no una, no, las tres, y no va a quedar ni las flores del plato. Yo adivino el parpadeo de los rayos que a lo lejos iluminan tu sembrador. Son historias de humo viejo, es la identidad de un pueblo que te quiere venerar. Nacida en tierras huertanas, con muerte directa en boca de sal, te busco en bares donde la sobremesa es la pura amistad. Te vuelves arte creciendo en unas manos que con su experiencia nos quieren hablar. Volver a celebrando la vida, nutriendo la herida para florecer. Moisés Martínez es el propietario del restaurante El Buey y presidente de la Asociación de Restaurantes de Almoradí. Ha luchado para que la alcachofa sea reconocida a nivel mundial. Desde sus fogones se esfuerza en elaborar exquisitos platos con productos de la huerta, que junto a esa gran creatividad que posee, le han hecho evolucionar a una gran cocina contemporánea. Hoy para Terreta Gourmet, Moisés nos preparará alcachofas con salsa boletus y trufa fresca. Y estamos con Moisés, el propietario del restaurante El Buey y además presidente de la asociación de los restauradores de aquí de Almoradí, ¿no? Exactamente, presidente de la asociación desde hace 23 años y muy orgulloso de serlo porque es una asociación que ha dado mucho a la gastronomía de Almoradí y a la gastronomía de la Vega Baja. Teniendo los 5 restaurantes máximos que podríamos venir a Almoradí, ¿no? Sí, los componemos... Los Infantes, El Cruce, El Angelín, Silvino y El Buey. Creo que son los 5 restaurantes modestamente estrella de Almoradí, incluso podríamos decir de la Vega Baja. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué nos vas a hacer tú en tu plato estrella? Mira, voy a hacer un plato que es la máxima expresión de la temporalidad. Sí. Tanto de moda que está la temporalidad, que hay que consumir productos de temporada, productos de cercanía, productos... Y de la tierra. Estamos en otoño e invierno, lo más representativo es la alcachofa, que es la reina de la huerta, y luego los boletus y la trufa fresca, que son los reyes de la montaña. Claro que es la máxima temporalidad en este momento, y además tres productos súper, súper, súper premium. Qué bueno, ya lo creo, y además productos de aquí, de la tierra. Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer esto? Mira, esto lo que hemos hecho primero es... cogemos la alcachofa fresca, porque en Almoradí y los restaurantes de Almoradí no utilizamos conserva de bote, la conserva de bote está buenísima, pero se utiliza para otras cosas. Para mí cocinar con conserva, el ácido cítrico estropea cualquier plato. Hay que traer la alcachofa tal alcachofa cual de fresca, la tierra. Pelamos la alcachofa. El proceso que hacemos nosotros es muy sencillo.
cogemos un barreño con agua, bastante sal y zumo de limón. Sí. Vamos pelando las alcachofas y vamos echando los corazones ahí. Solamente sí. El corazón, como sí. Podéis apreciar. O sea, no hay ni una hoja, ni una hoja dura, ni es solamente el corazón. Perfecto. Ya tenemos la alcachofa. La ponemos ahí en el. Vamos pelando y echando sí. Ahí al agua esa con el limón. Sí. Luego ponemos una olla a hervir. Cuando está el agua hirviendo, las alcachofas las escurrimos y las lavamos un par de veces para quitarle el exceso de cítrico que pueda sí. Tener del limón. Ajá. Las ponemos a hervir y cuando empiezan a hervir, 8 minutos. Sí, sí. No nos digas la receta exacta, que la gente lo que tiene que hacer es venir a comérsela. Si yo lo que quiero es que la gente venga al Moradí. A ver si cada uno va a probar. Aparte de eso, lo que quiero es que consuman alcachofas. Lo que hay que hacer es que venir al Moradí a comerse. Por supuesto, donde mejor se las van a comer es en el Moradí, porque tenemos una tradición claro que casi sí. De 100 años claro que sí. Produciendo y consumiendo alcachofas. Porque en otras zonas de España se produce alcachofa, pero no se consume casi. No. En Almoradí se consume muchísimo y es una cosa que hemos heredado de los padres, de los padres. Los número dos en producción de alcachofas. Sí, y entonces luego, en cuanto a calidad somos los número uno. En cuanto a calidad los número uno. ¿Y ahora qué le echamos? Bueno, esto podría estar incluso un poco mejor. Sí. Así está semicocida, sí. Guarda la textura al dente, sí. Pero si la freímos y luego la escurrimos bien en papel secante, también queda bien. Está mucho, se potencia el sabor. Bien. Perfecto, hay así dos es, opciones. Más natural. Sí. Con menos grasa y tal. La grasa se la vamos a aportar de otra manera. Vale. Vale. Entonces, la calentamos, la ponemos en el plato y aquí tenemos una salsa que hemos hecho con boletus, alcachofa y caldo de pavo. Madre mía. Madre huele. Joder, si eso está para mojar pan. ¿Eh? Qué rica. Y entonces eso se lo echamos ahí encima. Sí. Esto se lo vamos echando por encima, que se impregne todo bien. Bueno, pues ya tenemos vale. Impregnada la alcachofa de esa salsita bien, de boletus. Te decía que ahora le vamos a añadir la grasa y la proteína de otra manera. Sí. Le vamos a poner unos trocitos de panceta. Panceta. Grasa auténtica, pero rica también de narices. Y natural. Y natural. Y luego otra cosa importante, a la alcachofa, cualquier producto que lleve grasa, el foie, el jamón sí, ibérico, eso la grasa de la gamba roja, sí. Todo eso le va estupendamente a la alcachofa. Joder, qué casualidad que me gusta a mí todo eso, che. Qué sí, casualidad. Creo que nos gusta a la mayoría. Luego dicen que con exceso es malo. ¿Y ahora? Y luego ya para darle el toque final y... Todo el glamour que tiene la trufa fresca. Una trufa que es enorme, además, ¿eh? Una trufa fresca, estamos en principio de temporada, todavía no tiene el aroma que tiene que tener porque sí. Falta humedad y falta frío, sí. Pero todo lo primero siempre se agradece. Claro que sí, y hay que probarlo. Entonces, se raya un poquito de trufa. Un poquito que esté bien. Que esté bien, que se note, ¿no? Sí, sí. Que se note. Madre mía. Vaya plato, vaya plato. Y luego pues decoramos un poquito. Con las florecitas que las plantas en tu huerto. Sí, estas son de... Hay que tener una huertecita también. Sí, una huerta pequeña, pero donde sí. Tenemos un poquito de cada cosa. Qué bueno, qué bueno. Y estos son hierbas flores naturales de aquí de la huerta, sí. Sin pesticidas, sin nada. O sea, que se pueden masticar se pueden y comer también. Perfectamente. Claro que sí. Bueno, pues vaya plato nos ha quedado, plato auténtico de Almoradí, plato casero 100%. Muy sencillo, muy natural, pero muy trabajoso. No se queden con los ingredientes ni cómo se hace. Vengan, vengan a Almoradí y pruébenlo. ¿Cómo se llamaría el plato? Tal como es, alcachofas con boletus y trufa. Perfecto. Para no volverlo a la gente. Volverse loco. Pues le vamos a meter mano inmediatamente, porque eso tiene que ser un bocado exquisito, ya lo creo. Nicolò Arte es el jefe de cocina del restaurante El Cruce desde el año 2010 y el encargado de deleitarnos a todos con esa gran variedad de platos elaborados siempre con productos de alta calidad y destacando los productos de la huerta, con los que siempre cuenta en sus elaboraciones.
El restaurante El Cruce es un negocio familiar desde hace 55 años, con José Pedro y Alberto al frente. Es conocido por su tradición, profesionalidad y buen trato a los comensales. Un gran sitio para disfrutar de sus delicias culinarias. José Pedro, propietario del restaurante El Cruce. No es cocinero, pero hace que su restaurante sea de lo mejor, de lo mejor. Eso intentamos. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues está abierto el restaurante desde el año 66, pues 55 años. Madre que mía. Se dice pronto. ¿Y tú ya estabas? Claro, yo ya estaba. Yo estaba ahí trabajando. Es más, trabajaba, le echaba una mano a mis padres. Sí. Y luego me iba al instituto. Qué bárbaro, o sea que eso viene de familia, sí, el restaurante. Sí, sí. Y el cruce es porque está en el cruce, lógicamente. Hay un cruce el cruce que va para Saladar, Rafael y Almoradí. Qué bueno. Y de ahí viene el nombre, el cruce. ¿Y qué platos típicos tenéis ahí? Platos típicos, básicamente, nosotros hacemos un que es muy famoso, el cocido de pava borracha, sí, que es un cocido, son tres platos, sí, pelotas, sopa cubierta y cocido, platos tradicionales y sobre todo también las alcachofas. ¿Y tenéis alguna zona de siesta? Porque te metes un cocido de pava borracha y es para luego acabar, ¿eh? Porque yo lo he probado allí, sí, y vamos, no sé si llegas al final de comértelo. Al final, la verdad que... Rico de narices. Sí, es un plato muy potente. Sí, son, sí, tres, sí, platos, son tres platos, un plato muy contundente. Entonces, entraditas... Si te pasas con las entradas, a la punta no llegas. No llegas, no, no llegas. No. ¿Y de postre? De postre, todos los postres son caseros, todos. ¿Almojávenas? Almojávenas. Ahora estamos vamos a acercar la Navidad, estamos, sí, almojávenas, las toñas sí, escaldadas, y luego postres caseros. ¿Habrá que pensar en algún dulce de alcachofa, no? Lo hemos hecho. Es ponerlo. En las jornadas gastronómicas de la alcachofa, que son ahora, sí, bueno, las anteriores, sí, que todos los platos son a base de alcachofa, sí que hicimos un paquete de alcachofa. Alguno, ¿no? Sí. Pues ahora va a venir Nico, su jefe de fogones, y nos va a preparar el plato de restaurante El Cruce. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Y estamos con Nico, el rey de los fogones del restaurante El Cruce. Sí, señor. ¿Qué nos vas a hacer? Pues vamos a hacer una alcachofa con pulpo, un plato muy sencillo que tenemos en carta, rápido y muy funcional. Todos dicen lo mismo, muy sencillo, muy sencillo. Luego hay que hacerlo. Luego hay que hacerlo, correcto. Pero es un plato muy rápido de hacer. Nosotros lo tenemos en carta, ya como le digo. La alcachofa la cocinamos con el jugo del pulpo y unas verduritas. Bueno. Y luego el pulpo salteado, que ya lo tenemos cocinado. El pulpo con ajito. Con ajito tierno y un poquito de ñora picada. Y luego lo terminamos, sí, con un poquito de sal Maldon aromatizada con pimentón de la Vera y, sí, un poquito de perejil. Plato sencillo, rápido. Qué bueno. Y alcachofa. Y alcachofa. Que es la reina del lugar. Es la reina del lugar. Además, ahí en El Cruce se llama el restaurante El Cruce porque está entre el cruce de Almoradí, Rafal, ¿no? Sí, sí. Y el Saladar. Y el Saladar. Y el Saladar, como una pedanía, efectivamente, de Almoradí. Pues vamos a meterle mano. Vamos a meterle mano que tiene buena pinta esto. Ya hemos hecho todo y ahora emplatamos, Nico. Sí, señor. Y a ver qué gracia tiene el emplatando. Pues a ver. Poca. Una poca. Que por cierto, ahí en El Cruce, una vez que fui a comer, de aperitivo me pusieron un bocadillo con sobrasada y huevecitos de codorniz, ¿eh? No, huevo de gallina de corral. Huevos de gallina además. O sea, huevo de gallina de corral. Eran grandes. Sí, sí. ¿Y cómo se llama eso? Pan prohibido. Pan prohibido, qué bueno. Qué rico. O sea, que nos podemos ir a comer este platito de pulpo y alcachofa. ¿Cómo se llama este plato? Pulpo con alcachofas y ajetes tiernos. Pulpo con alcachofas con ajetes tiernos y, de aperitivo, el pan prohibido. Acordaros, cuando vayáis al cruce, no os lo perdáis. Con un poquito de pimentón para darle un poco de aroma, que nunca le viene mal al pulpo el pimentón. Y un toquecito de perejil en crudo. Perejil y tenemos y uno de nuestros platos estrella en la carta. Qué rico, qué buena pinta. Ganas de hincarle el tenedor. Así es que nos vamos con Nico a comérnoslo. Ah, lo siento. Una vez hecho los platos aquí con estos cocineros tan maravillosos, en estos restaurantes tan maravillosos de Almoradí, donde hay que venir, vamos a ver las últimas palabras de Silvino.
Silvino, hola, entonces, después de tu plato que has hecho en tu restaurante, ¿dónde está tu restaurante? Está en la avenida Príncipe de España número 8, en la carretera de Dolores Almoradí. ¿Y podemos venir cualquier día de la semana a comer, sí, a cenar? Sí, nosotros abrimos todos los días, excepto, o sea, por la noche solo abrimos viernes y sábado. ¿Sí? Pero todos los días a mediodía está abierto. ¿Y tenéis alguna web, algún teléfono? Sí, tenemos una web, restaurantesilvino.com. Y sí, ahí pueden hacer las reservas en la web o también a nuestro teléfono fijo. Y además, el restaurante Silvino, acuérdense que eran las tres alcachofas de entrada. Espectaculares, ahora las probaremos. Moisés, el buey. ¿Qué tal? No tendrá nada que ver un buey, ¿no? Como bicho. Allí a sí, la entrada o algo. No, bichos vivos no tenemos allí. Pero bueno, el nombre viene de ahí, porque ¿sí? empezamos con la carne roja y tal, y ahora ya el nombre no se lo podemos quitar. Seguimos manteniendo la carne roja, por supuesto, pero ahora nos dedicamos más a la verdura, a la alcachofa, a la cocina de la huerta. A lo de aquí, a lo de la tierra de Almoradí. ¿Y dónde está el restaurante? Está en la calle La Reina, sí, número 94, que está en el pueblo, lo que es el pueblo. Sí. ¿Alguna web, algún teléfono de reservas? Web no tenemos. No tenemos web. No. Las reservas por teléfono, por Messenger, por Facebook. ¿Qué teléfono? 96678... No, sí, 96678-1593, es que del fijo casi no me acuerdo. Del fijo no nos lo acordamos ni tú ni nadie, ya lo creo. José de los Infantes. Señor. ¿De dónde vienen los Infantes? ¿Del apellido o de que sí tiene que ver algo militar? No, que va. Del apellido de mi mujer, de la familia de mi mujer. Sí. Uh-huh. ¿Y abrís también vosotros todos los días de la semana o no? No, menos martes. Los martes no abrís. Cerramos por descanso y solo trabajamos sábado de la noche. ¿Y también tenéis algún tipo de web, algún tipo de Sí, tenemos una página web que ¿sí? es losinfantes.com y luego pues ya las reservas también por teléfono. ¿Y hacéis también grandes eventos? O... Sí, nosotros más que otra cosa trabajamos muy bien el evento. Y también tenemos nuestra carta, nuestro salón de carta y el menú diario. Qué bueno. Sí, señor. José Pedro, hola, el ¿qué tal? Cruce. Sí, señor. A ver, ¿qué nos puedes decir del cruce? ¿Tenemos una web, un teléfono para irnos al cruce? Web no, trabajamos con redes sociales, Facebook sobre todo, y el teléfono para reservas 965-700-356. Qué bueno, pues allí iremos al cruce. Y Nico, aparte del plato ese tan maravilloso que has hecho, tendrás más, ¿no? Bueno, tenemos alguno más. Hay que, ahora en plena temporada que hace frío, hay que comer el plato de pava borracha, que es un plato triunfal. A ese tenemos que ir, ¿eh? A ese por supuesto, ahí os esperamos. Vaya, pues aquí estamos con estos cocineros propietarios del corazón de la Vega Baja, del reino de la alcachofa. Y ahora vamos a probar todos estos platos. ¿Y qué falta? Mírenme, ¿qué falta? Esto falta. Vamos a comer. ¡Adiós!